José, en La Buena Nueva, por supuesto, transmitiendo por Radio NQN Digital en esta tarde, tarde de miércoles, como todas las semanas recibimos a ella, que ya está aquí con nosotras, y todos, por supuesto, porque ya estás conectadísimo. Vamos a conocer hoy la vida de Huawei Basualdo, esta gran artista que es... nuestra seleccionada al día de hoy para integrar este segmento llamado Cantoras. Bienvenida, Lore Riquelme, ¿cómo estás? Hola, Delphi, buenas tardes para vos, para toda la audiencia. Y hoy vamos a hablar de ella, Huawei Basualdo. Mirá, Huawei, ese nombre, digo, ¿pero por qué ese nombre? ¿De dónde nace ese nombre? Averiguamos todo, ya tenemos toda la data, porque la otra vez lo pronuncié mal. La otra vez dije Huawei. Sí, y que suena como el tema. Claro, Huawei. Me sonaba como Huawei, pero no, es Huawei Basualdo. Huawei. ¿Por qué Huawei? Porque bueno, pregunté, digo, no me voy a quedar con la duda, a ver cómo era la cuestión. Huawei viene de guaguita. Claro. Que en quechua es niño, hijo, sí. Hija. Y como ella tiene raíces santiagueñas, lejanas, pero las tiene... Dice que cuando ella era muy jovencita, tenían un grupo con el hermano y se llamaban los Huawitas. Y de ahí quedó el nombre Huawei, Huawei Basualdo. Ella se llama Rocío Basualdo, pero para todos es conocida como Huawei. Huawei empezó muy de niña, con la música, en su casa siempre se escuchó el tango, el chamamé, y... Era como un juego para ella, era jugar con la música, tanto en la casa como en la escuela. Hasta que un día su hermano, que ya su hermano venía haciendo acordes importantes en la guitarra, Ulises Basualdo, la empezó a atrapar y el juego lo fue llevando a la seriedad. Entonces empezaron a armar cosas juntos. Y bueno, y ahí fue que surge esto de hacer música juntos. Estuvieron haciendo, bueno, folclore, mucho folclore. De hecho, el hermano ha compartido escenarios con Luis Salinas. Luis Salinas es un maestro grosso sí. De lo grosso en guitarra, ¿no? Y bueno, pero hasta el día de hoy Ulises la acompaña a Huawei con este proyecto musical que ellos tienen. Ella ama hacer música y lo lindo de todo esto también, Delphi, es que ella ha tenido la oportunidad de compartir escenarios con grandes referentes de la música folclórica como son los Carabajal, Natalio Barrio Nuevo, Mavi Díaz, o sea, gente que es referente de la música. Ella es de Rosario, y bueno, para mí es una alegría hoy traerla acá, y es una alegría porque la conozco. ¿Cómo la conozco? Voy a decir, esta, ¿viste? Bueno, surgen esas redes, esos lazos, esto de haber estado en Energía Itinerante. Sí. Ella me empezó a seguir y bueno, y yo con la curiosidad, ¿viste? Porque yo veo siempre quiénes están. ¿Te stalkea? Yo veo todo. O sea, el que me sigue, ya sabe. Ahí después yo chusmeo sus páginas. Y empecé a ver, wow, digo, qué interesante. Y obviamente escuchar también, ¿no? Y bueno, ahí empezamos a entablar este contacto, esto de estar en contacto con Huawei, y le digo, quiero tenerte en La Buena Nueva. Y bueno, y no, a mí me encanta cuando se prenden con esto, de mandarnos el material, de mandar su video, de coparse con la idea de llegar aquí a la Patagonia y traer su música aquí, para que la gente de aquí, de nuestra Patagonia, conozca esta cantoraza que se llama Huawei Basualdo. Uh-huh. Y otro dato interesante... que ahí después los vamos a dejar ahí para escucharlos también, Delphi, porque en esto de andar haciendo música, Huawei es convocada por una banda de rock donde ella es corista. La banda se llama Farolitos. Es una banda que suena muy copado también. Bueno, ¿viste esto? Hay que averiguar. Así que, bueno, esto es un poco el resumen de la vida de Huawei Basualdo. Y bueno, es una alegría hoy tenerla acá. Tenemos su saludo, tenemos su video. Nos va a cantar una hermosa chacarera. Y bueno, ahí la vamos a dejar
para que se presente, para que llegue aquí con su música, aquí a los rincones de la Patagonia. Bien, ¿qué fue lo que más le gustó de la música de Huawei? Me gustó todo, me gustó. Bueno, viste que yo miro mucho, escucho. Además de stalkear, escucha la música, ¿no? Es que solamente... Escuché mucho su voz, me gustó mucho lo que tiene para decir. En esta chacarera, sobre todo, que habla de la Pachamama, de la Madre Tierra, que ahora el 1 de agosto se viene, sí, también el día de nuestra Pachamama. Me gustó mucho su color de voz, su timbre. Me gustó mucho. Y bueno, y me encanta cuando aparecen estas cantoras así que cantan muy lindo y dicen muy lindo. Uh-huh. Eso me gusta. Bien, qué bueno, Nos tomamos de sus palabras, Huawei Guasaldo, entonces, que dice muy lindo, ¿no? Que recita muy lindo, además. Dice, canta decir. Hermoso, me gustó mucho, sí, tiene una energía muy linda al momento de cantar, su música atrapa, Muy bien, bueno, me da gusto que a usted le dé gusto, y valga la redundancia, acerca de conocer a este tipo de cantoras, este tipo, ¿no? A conocer distintas cantoras, ¿no? Porque va a lo largo y a lo ancho del país, como buscando, así a nivel digital. Las voces femeninas, sí, las voces femeninas para poder que hay. Conocer acá, le mandamos un beso grande. Tenemos el saludo de Huawei, y tenemos su tema también que vamos a estar presentando. Pero no sé si usted tiene ya un adelanto de lo que va a ser la semana que viene. ¿Quién vamos a estar presentando? No. Lo tengo, pero... ¿Viste? Es que por ahí me dicen... pero por ahí andan con los tiempos... No quiere comprometerse. ¿Viste? Yo lo digo. Sí, lo voy a decir, porque me dijo que sí iba a estar. Y después le manda la grabación. Nos vamos a ir a Chubut con Maricel López Trío. Es una gran cantoraza que, bueno, tuve la oportunidad de presentarla en Karma Clip. Me gustó mucho su historia y, bueno, también la invité a estar aquí en Cantoras y, bueno, la vamos a escuchar aquí. Qué bueno, bien ahí. Lore, que además, bueno, recordemos, estuvo participando en Energía Itinerante, donde conoció a Huawei, que está haciendo ahí todas las migas y todo este lío internet, ¿no? De internet que generó, ¿no? Este revuelo aprender, porque bueno, la Lore, tengo que confesarle a la gente, soy bastante bruta con pero bueno, se aprende. Pero sí, todo llegó hasta cuarto de final, ¿no? Llegamos a cuarto de final, nos quedamos ahí en la puerta de las finales, pero bueno, siempre dije desde el día uno que estuve aquí que cada una de las bandas era muy, muy rico todo, porque cada una de las bandas tiene un sueño por concretar. Y eso es muy lindo, es muy loable, porque, o sea, uno como músico también tiene ese sentimiento hacia los colegas. Y me encanta, bueno, porque está Anit Negra en la final y están los chicos de Área Urbana. Y yo con los chicos de Área Urbana no había tenido contacto, la Lore. Pero el otro día yo digo... Por curiosidad, digo, quiero saber, le digo, ¿qué harían con el premio? Porque está bueno saber. Claro. Y los chicos de Área Urbana me dicen, Lore, nosotros necesitamos comprar equipos, dice, para su proyecto, para seguir creciendo. Y bueno, desearle a las dos bandas, porque bueno, Anit Negra también quiere grabar otro material. Sí, sí. Y creo que los dos sueños son hermosos, son muy lindos. Y bueno, la gente, el jurado, va a decidir quién será el ganador. Y bueno, y está bueno que hayan puesto el ojo aquí en nuestra provincia, porque Energía Itinerante es la cuarta edición ya y ha recorrido distintos lugares del país, y bueno, y está bueno que esta vez hayan llegado aquí a nuestra provincia, a nuestra Patagonia, porque acá en Neuquén, en la Patagonia precisamente, hay mucho, mucho talento, y bueno, para mí es una felicidad que las dos bandas que quedaron son excelentes bandas, y bueno, quedamos en la puerta, como quien dice. Claro. Pero lo positivo, siempre digo que esto para mí trae una vuelta positiva. Lo positivo es que mucha gente que no me conocía nos escuchó,
y me quedaron tres canciones hermosas grabadas, muy bien hechas, ya sea en audio o en video. Entonces eso también para mí suma muchísimo. Claro, eso le iba a decir, aunque sea, ya se quedó con esas grabaciones en calidad, todo. Lo podemos ver en YouTube. Y viste, porque, o sea, es la realidad, gente, al artista, a los que estamos haciendo música, nos cuesta muchísimo llegar, concretar, tener un material de buena calidad en audio y video. Y bueno, y gracias a Dios, gracias a la gente de Camusi, tenemos estos tres temas grabados. Qué bueno, bien ahí. Ya están en su canal de YouTube, ¿no? Uno solo. Próximamente va el otro. Y lo tengo, ¿por qué? Porque Delphi me lo subió, gente. No hace falta igual que lo diga. Perdón, déjelo así. Una amiga me lo subió. Próximamente van a estar subidos los otros. Pero bueno, bien ahí. Bueno, Lore, felicitaciones igual por llegar a esta instancia tan importante, cuartos de final. Y todo lo que falta por recorrer. Sé que va a estar en Piedra del Águila el próximo viernes, ¿no? Nos vamos el viernes a Piedra del Águila. ¿Sabés que es una alegría enorme poder llegar allí? Porque es el lugar donde nació mi papá. Ahí nomás hay un paraje, no es un pueblo. Es un paraje que se llama Carrancura, de Piedra del Águila un poquito más para allá, dijo. Es un paraje, y ahí donde nació mi viejo, mi papá, Carrancura. Y llegar a Piedra del Águila, ¿sabés que en estos 30 y pico de años que llevo haciendo música, no recuerdo haber ido a cantar puntualmente a Piedra del Águila? A Piedra del Águila. No, tal vez, bueno, cuando era más niña, pero no tengo el recuerdo de haber llegado ahí. Y bueno, vamos a ir con los chicos y vamos a estar haciendo en el Día de las Culturas nuestra música. Exactamente, el Día de la Cultura, el próximo Día de la Cultura Nacional, ¿no? Claro, hay muchos días, pero el viernes 29, hay doble festejo en realidad, va a ser 29 y 30. Lore va a estar el día 29, después de las 6 de la tarde tengo ahí anotado. Sí, sí. Sí, tipo yo tengo el cronograma. Después lo va a quedar subido en nuestro detalle. Sitio. Mirá que yo andaba corriendo con el horario. Gracias, Delphi. Muy bien. Yo le traigo todo, ¿viste? Que yo me entero de todo. Así que es así. Vamos a dejar igual el cronograma para aquella gente que está en Piedra o justo viaja, anda de pasada y quiere también sumarse a los festejos del Día de la Cultura Nacional el próximo viernes, así que lo puede hacer. Vamos a dejar el cronograma también en nuestro sitio en labuenanueva.com.ar. Así que bueno, sí, completísimo todo, ¿eh? Como siempre, Lore, además de hablar de las cantoras, nos extendemos hablando también de otras cosas, ¿no? De que tiene que ver y viene al caso, por ejemplo, con todo el tema cultural, obviamente, ¿eh? Éxito con las presentaciones, así que bueno, muchísimas gracias, Lore. Nuevamente por estar acá. Demos el saludo de Huawei Basualdo. Huawei Basualdo. Se me mezcla. Es una cosa mental que me está pasando. Se me mezcla ahí la U, viste, con la A, viste, tengo un tema ahí. Bueno. Guaguita, acordate de guaguita. Huawei Basualdo. Ahora sí digo bien, tengo que decirlo como más detenidamente. Que la, vamos a estar presentando acá. Y va a sonar coplas. En este tema que ha seleccionado, pues siempre le pedimos a las mismas artistas que nos digan qué tema queremos pasar, ¿no? Entonces, bueno, Coplas es el seleccionado por Huawei para pasarlo ahora dentro de un ratito nada más. Te quedas ahí, obviamente, a disfrutar de esta bellísima música y nosotros nos vamos a reencontrar, nosotras dos, sí, la semana que viene. La obviamente. Semana que viene, aquí. Siempre con este segmento bellísimo de cantoras, ¿eh? Gracias, Lore. Gracias, Delphi. Chau, chau. Hola, ¿cómo están? Soy Huawei Basualdo, de Rosario, Santa Fe. Quiero dejar un saludo con este video a toda la gente de Neuquén, a toda la gente de la Patagonia, a Radio y TV NQN de Neuquén, al programa La Buena Nueva, ahí con Delfina y con la Lore Riquelme. Quiero acompañar este video también con una canción que grabamos hace poco. Se llama Coplas, es una chacarera que habla de todos los recursos que nos brinda nuestra Pachamama, o de algunos en realidad. Así que bueno, muchísimas gracias acá por compartir, por invitarme a compartir mi música. Y bueno, un abrazo enorme para todos y para todas. Una campesina que iluminas el sendero por donde se van mis sueños transitando. Diferente lumbre.
surcar tu corazón. Mi canto te canta, Pachamama milagrera, en tu vientre la cosecha para sus frutos de amor. De la vida es tesoro en tu interior. Suena en mi guitarra tu madera dolorida. Ayer montes con espinas, hoy cortes en mi canción. Trenzándome en el viento y